hablando de un plan de financiación, mejor dicho, estamos hablando de un plan que va desde el año 2008 hasta el 2010, y a mí me preocupa qué tiene previsto la empresa para cuando llegue abril de 2010, que faltan dos años, y que se supone, después de que este es un plan que abarca ese periodo, la empresa debería haber previsto que en abril lo va a poder pagar. Si vamos otra vez a renovar los bonos, cada vez que usted negocia bonos, no, esto va a temblar, porque la otra vez usted prestó sensaciones. Ahora, ¿qué piensa prestar? En unas condiciones financieras de un mercado mucho más duro. ¿Más acciones va a prestar? ¿Hundirá la acción más de lo que tiene? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a pagar ese deuda? Si es que lo pagamos alguna vez. Porque tengo la impresión de que esos bonistas no tienen intención de dejar de hacer jamás. Porque Yacel para ellos representa un bonito negocio. Para usted también, que no cuesta aquí un duro. El que cae otorga, lo último que ha dicho es una reverenda mentira. Sí. Entonces, señor, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor estoy mal informado, pero tengo entendido que usted cuando entró en Yacel invirtió 48 millones de euros en acciones, que es una ampliación para usted, exclusivamente. Y después invirtió 13 millones y medio en bonos, que usted convirtió en acciones y que vendió a unos 30. Total, obtuvo 74 millones de euros e invirtió 68. Yo creía, si me salen bien las cuentas... Y después hubo un aumento de capital a 0,45 e invertí de nuevo. Sí, pero muy poco. Y al final, en lo que me correspondía mi porcentaje, sí, pero y al final de este año invertí de nuevo. Tengo un total de creo que alrededor de 93 millones de euros invertidos en esta compañía. Yo no estoy corto. Quien está corto es quien tiene las acciones. ¿Por qué no investiga quien está corto? Y no me refiero a los bonistas, que esos tienen 147 millones de euros, me refiero a los 250 millones. Juan, yo estaba en otra palabra. Vuelvo a repetir, nos han explicado la operativa de aquí al 2010, pero nadie nos ha explicado cómo nos vamos a financiar. Miguel, lo primero que queríamos demostrar es que en este plan, que la compañía, cuando llegue la refinanciación del bono, que empezaremos en el cuarto Q del año 2009, esta es una compañía que está generando un EBITDA positivo de más de 15 millones. Y hasta si 175 Quintero hay una pequeña diferencia. Bueno, 15 millones. 15 millones, si se realiza, es una compañía que está en unos EBITDA de 60 millones. A día de hoy, con el mercado como está, el decir que debe financiar al 10, al 15, al 20, lo que sea, nos tenemos que centrar en conseguir ese EBITDA. ¿Qué opciones tenemos de pagar ese bono? Podemos pagar parte en acciones, parte en deuda. ¿Se puede...? A eso voy. Si pagáis en acciones, aumenta la deducción y estamos ya en 1.640 millones de acciones. No, Miguel, yo te voy a decir las diferentes alternativas que se pueden hacer. Se puede pagar parte en acciones, parte en deuda. Se puede volver a refinanciar el bono con préstamo o sin préstamo. No lo sé a día de hoy. A día de hoy, ¿cómo está? No lo sé. Pero yo sí sé que se negocia en precario y estamos en precario respecto a los bonistas. Nunca vamos a salir ganando. Ya sabemos lo que significa. Estamos en una compañía. Perdón que estoy en uso de la palabra, Cristero. Cuando el señor Cuyal negocia bonos, nos estemos a temblar. Porque ya hemos visto las consecuencias. Hace dos años le dije al señor Cuyal en el hotel Mediar que cuando él prestó las acciones había determinado a la baja la cotización, la tendencia de la cotización hasta el año 2010. No me equivoqué en nada. Si ahora vuelve a negociar, estaremos hasta el año 2050. Y a lo mejor mis nietos siguen estando en baja. Y esa es la cuestión que se dude y ustedes no dicen qué es lo que piensan hacer. Y puesto que estamos hablando de ese periodo hasta el 2010, lo normal es que la empresa haya previsto cómo se va a resolver ese problema. Sé que no va a haber quiebra, pero sé también que hay unos acreedores que la pueden pedir. Ya sé que no va a haber quiebra. Va a haber renegociación. Y vamos a seguir peor de cómo estamos. Y usted no es capaz de asegurar lo contrario, señor Cuyal. Entonces, en cuanto a profesor, que estamos tratando de contestar la pregunta, sí, para que quede claro un poco porque es importante. Lo que estamos diciendo, que lo más importante, uno de los aspectos más importantes es, evidentemente, que existe un tiempo, de aquí al 2020, y que, evidentemente, nuestras opciones y nuestras diferentes posibilidades que nos va a ofrecer el mercado y que ya nos ofrece el mercado, evidentemente van a ir mejorando a raíz de que los resultados que estamos enfocados se van consiguiendo. Y eso es una opción,
que por otra parte decimos que evidentemente independiente que se estudien y que se investiguen opciones, lo que no tiene sentido es que anticipemos ciertas opciones sin sabiendas de que tenemos que todavía la vamos a ver, pero no puede ser así, sí, hombre, es que no puede ser eso. Eso es un poquito lo que no lo se que puede esperar al cumplimiento del plan o no para negociar una deuda de 275 millones, 290 con intereses. No se puede esperar a ver si cumplimos el plan o no. Eso hay que preverlo en una empresa. Pero cumplamos además el EBITDA. Este es el serio. El EBITDA no es beneficio, ¿eh? Si se viene a producir el EBITDA y se viene a personal. El EBITDA es el beneficio antes de impuestos y antes de amortizaciones, lo cual no quiere decir que haya habido beneficio. No hemos ganado dinero. Hemos ganado dinero antes de impuestos y amortizaciones. Después de amortizaciones hemos perdido dinero. Y venga EBITDA, y la gente, joder, vamos a ganar dinero. En 2010 no ganamos dinero, señor. Sí, el micrófono. Sepan ustedes. Y va a haber que tenga preguntas. Sería una fundamental hacia otro extremo. Lo fundamental es el 5 millones que hay que pagar a la empresa. Eso es lo fundamental. Se van a hacer con la empresa. Por favor, pregunta con el micrófono.